agradecemos a todos que hoy estéis aquí acompañándonos en esta auténtica misión, que no es otra de seguir impulsando a Marbella como capital internacional del turismo gastronómico excelente. Porque Marbella, además de muchas otras cualidades que todos conocemos, el sol, la playa, la naturaleza, la cercanía a focos culturales únicos en el mundo, pues tiene una excelente propuesta gastronómica con restaurantes Michelin, con restaurantes gastronómicos, con restaurantes de comida internacional, con una infraestructura con hoteles de 5 estrellas única en el mundo ahora mismo. La alta gastronomía donde más está evolucionando en el mundo es en los hoteles, precisamente, bueno, tiene su lógica, los hoteles de 5 estrellas, con una despensa de calidad única en el mundo donde unimos el mar y la montaña, y con una historia, porque estamos en el hotel que atesoró por primera vez una estrella Michelin. Historia no nos falta. Estamos en el hotel que consiguió que la presentación de la guía Michelin saliera del círculo habitual de Madrid, Cataluña y el País Vasco. Antes de seguir, es importante, y os hablaba al principio de la misión en la cual estamos trabajando mucha gente unida. Marbella All Star es una asociación sin ánimo de lucro, y eso es importante recalcarlo, que surge de la asociación entre la iniciativa privada impulsada, está presidida por el chef Diego del Río, que está a mi lado, y está impulsada por profesionales de empresas del nivel de Los Monteros, de Eladio Frutas y Verduras, El Lago, OAC Power, PR, 2MS Abogado, Estudio Gastronómico 1870. Y contamos, hemos conseguido involucrar en nuestro proyecto a Diputación Provincial de Málaga y al Ayuntamiento de Marbella. Diego del Río, a continuación, Fernando os dará la bienvenida, Fernando Alfá, que es director general de Los Monteros, os dará la bienvenida en nombre de Los Monteros. Me acompañan también Miguel Luna, del Ayuntamiento de Marbella, y Leonor García Agua, que es la directora de Sabor a Málaga. Os decía que Diego a continuación os contará en qué consiste, cuál es el programa de Marbella All Star. Pero antes, para que seamos un poco conscientes del proyecto que tenemos entre manos, pues quiero hablar de todas las empresas que nos están acompañando en esta andadura, ¿no? Este año tenemos como incorporación a Santa María Golf, que con motivo de su 25 aniversario se ha implicado en Marbella All Star, y bueno, ellos os contarán luego qué es lo que vamos a hacer en Santa María Golf, pero es una empresa que ya está con nosotros. Entonces, con respecto al año pasado, hemos conseguido mantener a la práctica totalidad de nuestros patrocinadores. Todos son empresas, son los líderes en sus respectivos sectores, como es Eladio Frutas y Verduras, Los Norteños, distribuidor de carne excelente, Cafés Baqué, Vicky Málaga, pero también hemos conseguido integrar a otras empresas que son también líderes en sus respectivos sectores en Málaga y también a nivel nacional, como es el caso internacional, algunas, como es el caso de Lara Selección, con algunas de las mejores referencias de vino del mundo, Bodegas Grupo Jorge Ordóñez, que es alguien que internacionalmente está llevando el nombre de Málaga y de España por todo el mundo, y realmente es un orgullo tenerle, porque es gente que no va prácticamente a ningún foro, se reserva mucho. El Colmenero de Alaurín, que es un ejemplo similar, el panadero de la alta gastronomía, Morales y Godoy, con sus pescados excelente, Abomis, la marca de Reyes Gutiérrez, con sus zumos y salsas premium, Avalón, que nos van a traer el molusco más exclusivo del mundo, lo cual, bueno, nos está situando a Marbella como lo que queremos, esa pasarela de presentación del sector a nivel internacional, o la gamba de Huelva, de Marbella, los valores de la gamba de Huelva se van a comunicar
al mundo. Hemos integrado también en el proyecto Anuba, que nos va a hacer todo, bueno, pues todo el diseño, la decoración, el interiorismo del networking y la pasarela gourmet, junto con Virginia Florista, que ya estuvo con nosotros el año pasado, One to One, que también estuvo con nosotros el año pasado, que hará toda la escenografía de iluminación y sonido, Croma, que es nuestro proveedor audiovisual, y hemos tenido el orgullo este año de integrar a Marbella Luxury Cars como transporte oficial. Creo que, bueno, que de estas empresas todos estamos absolutamente implicados y trabajando mucha gente, y esto da una dimensión del proyecto y de, bueno, pues estamos muy satisfechos y también, bueno, pues somos conscientes de nuestra responsabilidad. Os voy a pasar a Fernando Alfac, director general de Los Monteros, que va a ser quien, bueno, os va a dar la bienvenida al nombre de Los Monteros y os va a hablar de la participación de la CABAN. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Agradecer la presencia de don Miguel Luna, del Ayuntamiento de Marbella, y doña Leonor García, por parte de la Diputación de Málaga, a través de Sabera Málaga. Ambos nos han apoyado firmemente en este proyecto y quiero agradecérselo públicamente, a pesar de que ya lo ha hecho María y seguramente lo haremos muchas más veces. Bienvenidos a todos. Bueno, Los Monteros, como decían María, pues se ha convertido, pues, de alguna manera en el eje vertebrador de esta idea, de esta iniciativa del Marbella All Stars. El año pasado, mucha gente, cuando arrancamos, nos preguntaba, pues, un poco cuál era el sentido, cuál era la intención de esta asociación. Yo creo que en el vídeo se ha visto claramente. No es más que tengamos todos los profesionales del turismo y de la gastronomía la oportunidad de sentarnos a debatir. No a escuchar que alguien nos cuenta algo, sino a sentarnos por nosotros mismos, con nuestros compañeros, con todos los actores del turismo y la gastronomía, y que podamos, pues, tener una tertulia intercambiando impresiones, intercambiando preocupaciones, proyectos, de manera, pues, que juntos podamos trabajar en seguir haciendo de Marbella un destino turístico y gastronómico único y especial en España. Esa era la intención, en eso seguimos. Veo el vídeo, me hace mucha ilusión porque veo que conseguimos el objetivo y que seguimos en el camino. Solo hay una cosa del vídeo que no me gusta, y es que he cogido 5 kilitos desde entonces hasta ahora, pero bueno, intentaremos resolverlo. Es lo que tiene la buena gastronomía, que tienta mucho. Y nada más, como seguro que nuestro presidente, Diego, os va a explicar más en profundidad todo, daros la bienvenida, agradeceros. Este año también hemos querido involucrar en el proyecto no solo al Hotel Los Monteros, que lo está desde el principio, sino también el Club de Playa La Cabán, que, como sabéis, es el Club de Playa del Hotel Los Monteros, y creemos que es un marco muy especial, pues, para hacer la segunda edición de Marbella All Stars. Espero que estéis todos allí el próximo día 24 y espero que disfrutéis mucho de ese escenario. Muchas gracias. Bueno, me siento un poco también repetitivo, ¿no?, con los agradecimientos, sobre todo, pues, agradeceros la presencia de todos, ¿no? Ya vemos que lo que es Marbella tiene poder de convocatoria. Y, bueno, también agradecer la presencia del concejal de turismo, de Miguel Luna, de Leonor García Agua, que es la directora de Sabona Málaga, a Fernando Alfac, director general de Los Monteros, y también agradecerle la cesión de estas magníficas, ¿no?, instalaciones, la cual justamente hace poco de un año, bien ha dicho María, pues celebramos la primera convocatoria de Marbella All Stars. También quería dar las gracias, ¿no?, a todas las personas, ¿no?, que componemos, ¿no?, la familia que componemos Marbella All Stars, ¿no?, que junto con María Senjo, Ángel Marco de Back Power, a Fruta y Verduras Eladio con Sergio Fernández y Eladio, a Paco García, a Julio Mediavilla de los MS Abogados, que es la que nos lleva el tema legal. ¿Quién me falta por aquí? Aitor Perurena, de 1870, Estudio Gastronómico, y, bueno, y el que habla. Han sido muchas horas de trabajo, de sacrificio, pues, para que tenga visibilidad hoy en día lo que es el Marbella All Stars. Y, bueno, lo hemos hecho preparado todo con mucho cariño. Y bueno, como bien he dicho todo, ¿no?, porque creemos en lo que es en Marbella, en la marca de Marbella. Queremos que vaya siempre asociado, ¿no?, lo que es a la excelencia, ¿no?, que como siempre cada vez que hablamos de Marbella, pues
queremos que vaya de la mano, ¿no? Y creo que es un trabajo, ¿no?, de todos. Os voy a pasar un poco, os voy a pasar por encima, porque ya después también, junto con los demás compañeros, ¿no?, con Alfredo, con Aitor, pues contarán más, más lo que vamos a hacer en sus casas. Si el año pasado fuimos ya ambiciosos, este año hemos querido ser el doble de ambiciosos y hemos ampliado lo que es la, lo que es la, el programa de Marbella All Star, y el pistoletazo de salida lo vamos a dar el lunes 22 en, la, en el Club de Golf de Santa María, que como bien ha dicho cumple su 25 aniversario, y qué mejor manera que celebrarlo que abriéndonos las puertas de su casa, ¿no?, y dándonos la bienvenida pues a todos los chefs y patrocinadores que vamos a participar en el evento, bueno, lo cual nos han preparado, ahora después nos contará Alfredo, una serie de actividades, ¿no?, en la cual vamos a pasar una tarde pues bastante divertida, ¿no? Vamos a hacer un recorrido, ¿no?, en buggy para ver el golf, nos van a preparar una serie de clases, ¿no?, y de juegos, aunque yo me defiendo mejor con los cuchillos que con los palos de golf. Nos van a llevar a una zona muy, muy bonita, ¿no?, que me hizo mucho hincapié de que teníamos que visitarla y verla, sí o sí. Es un mirador que tienen en el club de golf, que tiene unas vistas impresionantes del campo de golf y de la bahía de Marbella. Y bueno, la tarde la acabaremos pues ofreciéndonos un cóctel a todos los asistentes, y bueno, estaremos allí, pasaremos una tarde muy agradable, ¿no?, y el cual pues Seini, que es su jefe de cocina, que yo hace ya bastantes años que nos conocemos, pues nos preparará con mucho cariño. Y pasamos al martes 23, que es el día, ¿no?, en el que vamos a trabajar todos, y nos trasladaremos al club de playa de La Cabán, sitio emblemático, sin duda. Vamos a estar reunidos juntos al lado del Mediterráneo. Yo creo que hay pocos espacios en la costa, ¿no?, como es el club de La Cabán. Ya celebramos, cuando hicimos la presentación de la guía Michelin, ¿no?, se fijaron, había bastantes sitios en Marbella, ¿no?, pero tuvieron la suerte y la de fijarse en la Cabán y celebrarlo, ¿no? Pues bueno, pues tenemos la convocatoria para todo el mundo a las 9:30 de la mañana, en el cual pues vamos a ofrecer un desayuno previo al pasar lo que a las mesas de trabajo. Y bueno, hemos creado, son 8 mesas en las cuales se va a tratar diferentes temas, en el cual en cada mesa habrá un periodista de medios generales junto con dos blogueros, que serán un poco los que nos vayan conduciendo el tema, ¿no?, en la mesa. Bueno, habrá una primera mesa en la cual vamos a tratar sobre los chefs de la alta gastronomía comprometidos con la cultura de la salud, nutrición y la sostenibilidad. Habrá una segunda mesa también en la cual se hablará sobre los chefs capaces de unir lo que es la alta gastronomía y la rentabilidad. Otra mesa también bastante importante y también que está muy en vogue, ¿no?, que es el boom de los concursos televisivos, y en el cual también trataremos lo que son los elementos positivos y negativos. También habrá otra mesa en la cual se analizará el nivel tecnológico y de excelencia del servicio del sector de distribución agroalimentaria de Málaga. Una quinta mesa en la cual hablaremos también sobre la formación del sector hotelero del futuro. La verdad que también es un punto bastante, bastante importante, no creo que solamente en Marbella y en Málaga, yo pienso que es en ámbito general. La falta, ¿no?, que hay de profesionales, ¿no?, y pienso que, bueno, si queremos diferenciarnos de otros destinos turísticos hay que potenciar lo que es la formación del personal. Tendremos otra mesa en la cual pues hablaremos como Marbella como un destino potencial de eventos y de bodas. Creo que también es otro punto también bastante, bastante importante, ¿no?, y podemos también sacar buen provecho de ello. Habrá también otra mesa en la cual estará presente lo que es Málaga como destino turístico del vino. Un poco como están haciendo en La Rioja, ¿no?, y Ribera del Duero, ¿no?, que tiene un gran potencial. Bueno, pues también trataremos un poco de ver, ¿no?, cómo podemos hacerlo. Y por último, habrá una mesa en la cual vamos a dar protagonismo y visibilidad a las mujeres. Ya el año pasado pues, no,
nos decían que la mayoría de los participantes eran mujeres, ¿no? Y que sí es verdad que hay bastante también chicas, ¿no?, que están trabajando en el sector. Y nos comprometimos a que de todos los participantes un 30% fueran mujeres. Entonces, creo que lo hemos conseguido, y ellas van a debatir sobre el papel de las mujeres en el sector de la hostelería y la alta gastronomía y los retos a alcanzar. Creo que será una mesa que dará bastante de hablar. Lo que son la mesa de trabajo durarán aproximadamente unas 2 horas, y sobre las 12 daremos por aproximadamente, ¿no?, daremos por concluido lo que es lo que son los debates, y bueno, sobre las 12:30, pues los periodistas darán lo que serán las conclusiones, ¿no?, de los temas debatidos, y un poco pues hacia dónde vamos a dirigirnos y las líneas a seguir. Seguidamente, pues nosotros vamos a celebrar lo que es la Gabán y pasaremos a la inauguración, ¿no?, de la primera pasarela de tendencias y experiencias gourmet. Esto también hemos creado una atmósfera muy diferente a lo que estáis habitualmente acostumbrados a ver, ¿no?, en las presentaciones de productos, en la cual hemos querido potenciar lo que es la puesta en escena, ¿no?, del producto, y que sea él el protagonista, ¿no? Hemos querido quitar temas de cartelería y hacer algo muy, 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 muy especial y único, que yo creo que vamos a crear lo que son tendencias a la hora de presentar los diferentes productos. Y bueno, y como bien ha dicho María, ¿no?, de esta manera queremos un poco que Marbella, ¿no?, sea el foco, ¿no?, gastronómico del sur de España y del sur de Europa. Pues lo que es la pasarela, pues tenemos la oportunidad de probar, de ver, de hablar con los diferentes patrocinadores, la presentación de sus productos, y estaremos hasta las 5 de la tarde. A las 5 daremos por concluido lo que es la pasarela, y como broche final del martes 23 de Marbella All Star, pues nuestro amigo Aitor Perurena, nos vamos a trasladar a su flamante restaurante, ¿no?, histórico, en 1870, en el cual pues nos va a ofrecer una gin tonic experience. Bueno, un poco pues para estaremos ahí todos juntos, estaremos una buena tarde, y bueno, ahora ya mis compañeros, bueno, os van a detallar un poco más de todo lo que hablado, y deciros que lo hemos hecho con mucho cariño, ¿no?, y bueno, esperemos que sea del agrado de todos. Muchas gracias. Antes de dar paso a las autoridades que nos acompañan, queremos completar lo que es la presentación de la segunda edición de Marbella All Star, bueno, con una breve presentación de los diferentes escenarios. Tenemos a Alfredo Ramiro Oregui, que es director general de Santa María Gol, por favor, que nos gustaría que nos explicaras, bueno, qué es lo que vamos a vivir en ese primer torneo de Gol de cocineros de Santa María. ¿Se me oye bien? Bueno, Santa María le toca, digamos, la parte lúdica del evento de este año. Lo primero, agradeceros que nos hayáis permitido incorporarnos a este grupo de gente que trabaja para hacer las cosas bien, bien. Y la idea era recibir a los chefs para empezar la jornada y crearles un ambiente relajado, que puedan cambiar aires antes de entrar el día 23 en lo que es el networking. Y a las 5:30 de la tarde les recibiríamos con un café, con unas pastas, para saludarnos. Y acto seguido, la intención es enseñarles a jugar al golf. Tenemos unos profesionales preparados, les darían unas clases para prepararles para un campeonato que le llamamos el Salto del Lago. Santa María Golf tiene en el primer hoyo un lago que tiene una polaridad porque atrae las bolas, y vamos a ver de todos ellos quién consigue pasarlo, y habrá un premio para el que haga el golpe más largo. Acto seguido, hacemos una caravana de buggies, iremos atravesando todo el campo de golf y subiremos al mirador que ha comentado Diego, donde esperamos impresionarles con nuestras cascadas y las vistas que tenemos allí, y les invitaremos a un refrigerio para volver a la Casa Club
Y ahí, a partir de las 8:30, 9 de la tarde, nuestro chef, Seni, se encargará de atenderles, les daremos un cóctel y entre todo esto, pues esperamos darles alguna que otra sorpresa, hacerles pasar una tarde estupenda y que no se olviden de Santa María. Y si Seni me hace el favor, les explica un poquitín lo que van... Bueno, o yo mismo os comento por él. Se quería hacer un cóctel para todos ellos, con distintos tipos de pinchos y de entradas. Pretende impresionar a todos los chefs, que creo que va a ser una labor muy difícil. Esperemos que todos salgan contentos y esperamos veros a todos vosotros por allí. Muchas gracias. Alfredo. Muchísimas gracias, Alfredo. Realmente la importancia de la incorporación de Santa María Golf a la familia de Marbella All Star es que el golf se incorpora a la alta gastronomía y eso realmente tiene un valor enorme porque todos los campos de golf tienen un potencial enorme para el desarrollo de propuestas gastronómicas y ellos han sido los primeros que van a dar esa visibilidad. Entonces, realmente es un tema muy, muy importante. El tema de la decoración, del diseño, va a ser un elemento fundamental en Marbella All Star, porque realmente lo que diferencia cualquier propuesta es el packaging que se da a la propuesta, ¿no? Marbella All Star es una propuesta de lujo, exclusiva, que se muestra en un escenario único en el mundo y la forma en la que se muestra debe de ser absolutamente innovadora internacionalmente y muy cuidada. Marila Castelló, que es la project manager de Nuva, es quien ha dado forma a todo eso. Marila, por favor, nos lo puedes contar, además de hacernos nuestra página web que está ya. Marila, puedes empezar a contarnos cómo va a ser la puesta en escena de Marbella All Star. Hola, buenos días. Ante todo, gracias por la oportunidad de participar este año en la segunda edición de Marbella All Star. Como bien dice María, nos vamos a encargar de lo que es el diseño y decoración del evento. Y hoy presentamos lo que es la página web de marbellaallstar.es, en la que, bueno, os invitamos a que visitéis. Ahí está recopilada toda la información de los 2 días que va a durar el evento. Y, bueno, iremos subiendo y actualizando conforme vayamos haciendo más acciones. Por otro lado, también nos encargaremos de diseñar lo que es la zona de ponencias y networking, en la que podréis ver en el evento. Y, además, realizaremos en lo que es la pasarela gourmet, la decoración del espacio en la que van a predominar las formas geométricas en paredes, suelos y mobiliario. La iluminación va a tener un papel muy importante. Los materiales que van a predominar son la madera, metales... ¿Funciona? Sí. Como decía, la madera, metales, gres porcelánico, polímero y distintos tipos de mobiliario interior como para este. La idea es crear microespacios en donde se expondrán los productos de los patrocinadores, en los que predominarán, predominarán lo que son los estilos de vintage. Sí, mejor. Gracias. Lo que es el estilo vintage, industrial, orgánico, pop y sobre todo mediterráneo, porque está lleno de vitalidad y color y tiene mucha frescura. La luz natural cobrará un papel importante en la cabane y lo que son todos los materiales y lo que es la decoración floral que aportará Virginia Florista al evento. Intentaremos crear un espacio con armonía y lleno de vitalidad y de colorido. Para un poco que vayamos todo puesta en escena, vamos a tener un dress code en el que los chefs van a llevar una chaquetilla de trabajo
El resto de invitados eran vestidos formales y ligeros, tejidos naturales, colores mediterráneos. Las mujeres llevarán un detalle floral que creará Virginia Florista y los hombres pues un foulard primaveral para ir un poco acorde pues, con el tiempo. Todo esto, pues bueno, esperamos que os guste lo que estamos preparando y bueno, ya lo veréis allí en la pasarela. Muchas gracias. Y bueno, la idea era tanta cocina, a veces hasta aburre un poco, ¿no? Entonces, qué mejor que un buen pelotazo, ¿no? Entonces, pues estamos aquí, gracias a Dios, con José Antonio, que está en nuestra plantilla desde este año, desde enero. Y bueno, pues la idea es hacer una pequeña fiesta sobre el gin tonic, ¿no? No vamos a poner allí 30, 40 tipos de ginebras y cositas de estas, ¿no? La idea es, hacer que la gente disfrute de una experiencia del gin tonic, ¿no? Desde la A a la Z, ¿no? Cómo prepararlo, que le explicará un poquito cómo lo vamos a hacer. Y bueno, la idea es terminar de forma amena y agradable, pues lo que creemos que va a ser un gran día. A mí la preocupación, Diego ha dicho a qué hora empezamos, no a qué hora terminamos. Ahí me vienen a mí los peros. Simplemente es porque creemos que también a la sala hay que darle importancia. Creemos que al personal, no solo los que vamos de blanco, sino los que también están del otro lado, también requieren su importancia. Y bueno, creemos que bueno, puede ser una buena forma de a la sala también darle un pequeño homenaje, y qué mejor que con un gin tonic. José Antonio os va a explicar un poquito. El año pasado estuvo en la final del World Class en Madrid como bartender, fue nombrado por sus propios compañeros mejor bartender mixiólogo de Málaga, así que bueno, nos vamos a quedar en manos de un gran profesional y bueno, espero que todos pasemos un buen rato. José Antonio, todo tuyo. Buenos días a todos, mi nombre es José Antonio, sí, como ha dicho Aitor, el doctor Perurea. Vamos a intentar hacer un gin tonic elaborado. Normalmente los preparamos en mesa y entonces queremos que lo degustéis ustedes. Y qué mejor ginebra y apoyar el producto malagueño que una ginebra de Málaga. Entonces queremos la ginebra se llama Simbulla, que es de Cueva Baja y está elaborada con una zanahoria morada autóctona de la zona. Entonces queremos hacer un gin tonic muy especial. Ahora lo mismo también haremos un poquito de ron de una nueva receta mía, también para que la degustéis, pero mayormente va a ser el tema de gin tonic, que va a ser un gin tonic ahumado, infusionado. No quiero develar más para que sea sorpresa para ustedes. Y espero que lo pasemos muy bien y, sobre todo, defender el producto malagueño y, como no, la sabor a Málaga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La convocatoria de María y de su equipo es maravillosa, como siempre. Yo siempre empiezo dando las gracias. Dando las gracias por todas las palabras que habéis dicho. Porque aquí se nota que hay complicidad. Si conseguimos esa complicidad, no solamente en Marbella, sino en toda Málaga y la provincia, pues haremos grande Málaga. Haremos un punto turístico y también gastronómico muy importante. Yo siempre digo que la marca Sabor a Málaga y la marca Marbella All Star podrían ir casi juntas siempre, porque las dos tienen un único objetivo, crear y poner en valor la excelencia de nuestra tierra, de nuestros productos, de nuestros cocineros, de nuestra gente. Y por lo tanto, pues tenemos que estar siempre unidos. Desde Sabor a Málaga hemos creado siempre sinergia entre los productores, ellos lo saben, porque pensamos que Málaga es un gran firmamento. Tenemos estrellas Michelin, que son las estrellas, los grandes cocineros. Pero ahí, como ha dicho Aitor y su compañero, existe mucha gente detrás de los restaurantes, en sus cocinas. También hay muchos productores que ponen día a día todo su cariño y su pasión por hacer los mejores productos de Málaga, para crear, como ha dicho María, esa despensa tan extraordinaria que tenemos de productos malagueños en Málaga. No tenemos que ir a otro sitio, lo tenemos todo. Yo digo que en Málaga no nos falta nunca de nada. Tenemos pasión, tenemos amor por nuestra tierra, tenemos un sol maravilloso y tenemos unas personas que creamos un mundo maravilloso. Por lo tanto, si Málaga lo tiene todo, Marbella All Star lo va a tener todo. Vamos a participar en todas las comisiones
desde la Diputación sabéis que podéis contar con nosotros para todo, porque creemos en vuestra iniciativa y creemos que es buena para Málaga y para toda la provincia de Málaga. Espero que nos acompañéis todos en las mesas. Ya en esta mesa hemos conseguido ser más del 30% de mujeres, es decir, que vamos ganando espacio. Yo siempre digo, cuando me lo planteó María, es cierto, muchas veces el papel de la mujer no se ve tanto en la gastronomía. Y normalmente siempre cuando hablamos con los cocineros siempre nos dicen, bueno, mi abuela, mi madre me enseñó esto. Y digo, bueno, pues entonces habrá que poner en valor también, ¿no?, esa memoria de los sabores que traemos de nuestra familia, ¿no?, de nuestra abuela, madre o también padre, ¿no?, porque hay muchos. Bueno, pues daros las gracias. Daros las gracias por confiar en Sabor a Málaga, en los productores. Aquí va a haber una pasarela, como muy bien ahora explicará Diego, una pasarela donde van a estar nuestros aceites de oliva virgen extra, de los mejores del mundo. Estamos ganando todos los premios. Los mejores aceites del mundo están en Málaga, no en otros sitios, no engañéis. Y también de nuestros quesos. Tenemos unos quesos maravillosos, elaborados con, que yo siempre digo que son mejores porque están elaborados con más cariño, con mucho más cariño, con más corazón, ¿no? Y todo eso se transmite en el producto. Por lo tanto, consumir productos de nuestra tierra, consumir productos malagueños, consumir productos de Sabor a Málaga, que nos haremos mucho más grande, el corazón será mucho más grande. Y para terminar, yo no me gusta, no puedo gritar porque aparte tengo una voz que es un poco planita, pero sí hay una frase que María y Diego y todos nos han transmitido, que es juntos brillamos más. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer, sea el objetivo de estos días que estemos unidos, que juntos brillemos más. Y sobre todo darle gracias también a Fernando, que se me olvidó, darle gracias a Fernando, porque no es que sea un sitio emblemático, es que venir a Los Monteros es venir como a tu casa. Yo entro en ese patio y me recuerda al patio de mi casa, de cuando cuidábamos, ¿no?, nuestras plantas, y te da esa armonía que muchas veces se necesita para trabajar. Y también muchas gracias al Ayuntamiento de Marbella por apoyar también estas actividades, que estas iniciativas no falten nunca. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de mi alcalde y de Javier Porcuna, concejal, pues pedir disculpas que yo no he podido asistir. Apoya totalmente desde el Ayuntamiento este gran evento y, en principio, por el motivo de agenda, como se sabe, pues Marbella es una ciudad que tiene muchísimo trabajo y nuestro alcalde no para, la verdad. Yo llegué anoche de Madrid, he estado en el Open de España de tenis con un stand propio en Marbella, promocionando la ciudad, he estado en Bilbao, de Bilbao pasé a Madrid, con stand propio también. Eso no quiere decir que nos separemos, Marbella se separe del patronato o de la Junta de Andalucía. Lo único que nosotros seguimos con ello, como estábamos antiguamente, pero nosotros necesitamos armas más potentes para promocionar la ciudad de Marbella. Somos una marca consolidada en el mundo y este evento ya se nota que es la segunda edición, pero ha crecido muchísimo. No hay que ver el poder convocatoria que habéis tenido y la verdad es que estamos muy contentos. Desde el Ayuntamiento, la Delegación de Turismo, contar con el 100% de todo lo que podamos ayudar. Quiero dar las gracias a María, a Diego, a Fernando y a Leonor. Fernando, que tiene un hotel aquí, director general del Hotel 5 Estrellas, gran lujo y Q de calidad, como yo digo, no hay ninguno en Andalucía. Y Marbella tiene, pues, 7 hoteles 5 estrellas, tiene 15 campos de golf, tiene 4 puertos deportivos, es decir, tenemos un clima maravilloso, tenemos una montaña que nos protege y tenemos una gran gastronomía. La gastronomía de Marbella es exquisita, igual que la que Málaga. Yo le agradezco mucho a Sabor a Málaga que cuente con nosotros en este gran evento y la verdad que muy contento de todo. También, ya que salió el tema bodas, deciros que desde la Delegación de Turismo hemos creado un departamento que es el Wedding Office o Departamento de Bodas, donde lo que queremos ayudar a que la hostelería pueda tener cada día más bodas. Nosotros lo que hacemos es ayudar al que se quiera casar en Marbella en todo lo que haga falta, papeleo, de policía, en la playa, en un campo de golf, donde quiera casarse, ahí estamos nosotros para ayudarle.
deciros que, bueno, que también lo que hemos visto mucho en estas dos ferias que he estado, bueno, feria no, en el Open de España de tenis ha pasado quizás más que por una feria de turismo, Han pasado miles y miles de personas por el stand de Marbella y piden mucho el tema gastronomía, entre otras cosas. Es decir, Marbella ya es un referente, igual que en Málaga, en la gastronomía. Tenemos, yo creo que tenemos quizás una de las mejores gastronomías en la provincia de Málaga, en los montes de Málaga, en los pueblos del interior. Estamos colaborando con los distintos pueblos cercanos, como Ojén. Hemos hecho planos de senderismo, y la naturaleza cada día se demanda más. Y la verdad es que queremos abrirnos a toda Andalucía. Que Marbella sea, como aquí un señor que hablamos un día, que Marbella sea el punto cero de Andalucía, de donde Marbella se parta y poder visitar Sierra Nevada, la casa natal de Pablo Ruiz Picasso, un pueblo monumental como es Ronda, y así con todos los pueblos de Andalucía. Estamos a 2 horas como mucho del coche desde Marbella. Volviendo ya a Marbella All Star, que es como Marbella 5 estrellas, que una de las 5 estrellas se dedicamos a la gastronomía, exclusivamente a la gastronomía, es la única estrella que es dedicada a la gastronomía. Yo desearo, en nombre de mi alcalde y de la corporación, el mayor éxito, que sin duda lo vaya a tener, y que muchas gracias, y que el año que viene seamos el doble que este. Gracias.